Menderushkan kawish niras. A ver si kenish mini korean male severianitania. Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Tejere López. Bienvenidos. Hoy día tenemos 5 compositores michoacanos, grandes compositores michoacanos. No voy a hablar ni de Juan Gabriel ni del Buki, que serían unos de los grandes compositores. Hay mucho más que ellos de ese calibre tenemos en Michoacán. Comenzamos. 5 compositores michoacanos, pocos conocidos por el público, pero que son un pilar en la industria musical, que le han dado renombre a grandes artistas como Vicente Fernández, José José, Juanelo, para aquellos que son de la vieja escuela. Comenzamos. 5 compositores de grueso calibre michoacanos. Mi nombre es Tejere López. Gracias. Gran compositor michoacano número 1. Y esto es sin orden de importancia. Es al azar. Se me viene a la mente una canción de Acá entre nos. ¿Quién no conoce ese clásico, balada clásica ranchera y también grupera? Acá entre nos lo hizo famoso los Barón de Apodaca, Vicente Fernández. El compositor de esta gran canción que le dio fama a Vicente Fernández y a otros grupos en la década de los 80s, 90s, es ni nada más ni nada menos que de Huetamo, Michoacán. Exactamente, señores, el compositor de Acá entre nos es el maestro Martín Urieta, que es compositor de esta canción y de varias más grandes canciones, Mujeres Divinas. Con esa canción, Vicente Fernández realzó su carrera. Mujeres Divinas, Vicente Fernández, Pepe Aguilar y la banda El Recodo grabaron estas grandes canciones del maestro Martín Urieta, uno de los mejores compositores contemporáneos. Martín Urieta, del meritito Huetamo, Michoacán. Es una leyenda que aún vive, gracias a Dios. Número 2. Compositor michoacano, número 2 para todo el mundo. Grandes compositores. Y él es Jesús Chucho Monje. Exactamente, quizás el nombre no les diga nada para muchos de nosotros, pero Chucho Monje es uno de los pilares de la música mexicana. Sus letras, sus canciones son clásicas. Le hemos escuchado siempre, y no solamente para México, sino para todo el mundo. Si yo les dijera México lindo y querido, si muero lejos de ti, claro que sí se la saben. Claro que esta canción es un himno para todos los mexicanos, especialmente cuando estamos fuera de nuestra tierra. Y la ubicamos muy bien en la voz de este gran charro cantor Jorge Negrete. La autoría, el compositor de México lindo y querido, es del maestro Jesús Chucho Monje, del meritito Morelia. Sí, señor, para todo el mundo. Poco conocido su nombre entre el público, pero entre los artistas, entre el mundo de la farándula, saben que es un pilar, porque nos dejó un legado de letras clásicas que nos llegan al alma. Esa fue la letra del maestro Chucho Monje, del meritito Morelia, para todo el mundo. Gran compositor michoacano. Michoacán es un semillero para todo México, musicalmente hablando, por la cultura que tiene. Toda región donde usted va, la música es diferente. Varía el instrumento, varía el sentimiento y varía el estilo. Y precisamente esta es la diversidad que Michoacán ha ofrecido a través del tiempo, en sus letras, en su gente, compositores de alto calibre para todo el mundo. Chucho Monje, de Morelia, Michoacán, compositor número 2, un pilar de la canción vernácula mexicana por excelencia. Bien, bien. Gran compositor michoacano número 3. El número 3, sin orden de importancia, y nada más porque se me vino a la mente otra tonadita. Una tonadita que cuando estaba chico sonaba y mucho. Con el título les voy a dar la idea. La de la mochila azul. ¿Se acuerdan de esta canción tan bonita? En cuanto escuchamos simple título de la mochila azul, automáticamente nos recuerda a Pedrito Fernández, porque fue justo con esta canción, la de la mochila azul, que Pedrito Fernández se lanzó a la fama. El compositor de este clásico, el de la mochila azul, el maestro Bulmaro Bermúdez. Así es, señores, Bulmaro Bermúdez, del meritito Ario de Rosales, para todo el mundo. Ario de Rosales,
un semillero de músicos. Hasta pareciera que allí está la mata de los compositores y de los grandes músicos. El maestro Bermúdez, compositor de esta bonita canción de La Mochila Azul, que lanzara al estrellato a Pedrito Fernández, y que no solo eso, también se hiciera una película basada en el título de la canción del maestro Bermúdez. Hay varias canciones en el repertorio del maestro Bermúdez, la de La Mochila Azul y otro muy importante, especialmente para uno de Michoacano, muy representativa esta canción, que es el himno no nacional de los michoacanos, Caminos de Michoacán. Caminos de Michoacán es del maestro Bermúdez, del meritito Ario del Rosales, compositor de Caminos de Michoacán, que lanzara al estrellato al gran cantante e intérprete Federico Villa. ¿Se acuerdan de Federico Villa? Que aún vive el hombre, aún canta. Canta recio y macizo el hombre. A él se le ubica con la canción de Caminos de Michoacán y muchos pensarían que es de su autoría, de Federico Villa. No lo es, amigos. Lo del César al César. Federico Villa le dio brillo a esta canción. Nadie más como él para interpretar Caminos de Michoacán. Se necesitaba esa gallardía, esa solidez que solo tiene Federico Villa para interpretar una canción, y que pareciera que cada que nombra un pueblo es un sentimiento diferente cuando pasa por la Huacana, ¿verdad? Este fue el maestro Bulmaro Bermúdez, del meritito Ario de Rosales, Michoacán. Compositor, gran compositor michoacano, número 3 para todo el mundo. Canciones de su autoría como la de La Mochila Azul, que lanzó al estrellato a Pedrito Fernández, y Caminos de Michoacán, un himno no oficial para todos los michoacanos, donde quiera que andamos, con esa nos dan en la pata de palo. Gracias al legado, el maestro Bermúdez del Ario de Rosales. ¿Saben qué? Yo creo que algo tiene esa agua de Ario de Rosales, amigos. Hay que ir a tomar. Es un semillero de músicos y de compositores muy importantes, no solo para Michoacán, sino para todo México y para el mundo. ¿Sabían ustedes que México es el segundo país con más importancia de compositores? El primer lugar se lo lleva a Estados Unidos. El segundo es México. Sus composiciones son más difundidas en todo el mundo. Entonces, México somos un pilar de la música mundialmente. Y entre ese pilar está compuesto por el material macizo de leña maciza, los compositores michoacanos. Porque sin ellos no se escribe la historia y el legado de la música vernácula, de la música ranchera de nuestro pueblo. Y gracias al talento nato de nuestros michoacanos, nos han dejado estas joyas para siempre, amigos. Compositor michoacano número 4. Número 4, una tonadita que no me la puedo quitar de la cabeza. Pero antes de eso, como hay mucho material de dónde cortar de este gran compositor michoacano número 4, les voy a mencionar a José José. Justo José José graba El Príncipe, y justo José José lleva el mote de El Príncipe, y fue todo un éxito que lo lanzara al estrellato. Es autoría de un michoacano, de un gran michoacano, sí señor, del maestro Manolo Marroquín. Así es, señores. Manolo Marroquín, del meritito Ario de Rosales, Michoacán, un semillero, un pueblo donde todos son o parecen que tienen un talento, especialmente para la música. Y sí, amigos, es pariente de nuestro gran artista y compositor también aparte, que ahora no entra en los 5, nada más por darnos el lujo, es pariente de Marco Antonio Solís, el maestro Manolo Marroquín Solís. ¿Cuáles son las canciones de nuestro gran compositor número 4, michoacano? Bueno, una de las grandes canciones, como mencioné, fue El Príncipe, que le dio estrellato y fama a José José en sus inicios, de la autoría de nuestro compatriota y paisano, el maestro Manolo Marroquín. Pero hay otro dato muy interesante y me sorprende a mí, la humildad que tuvo el Buki Marco Antonio Solís, otro gran compositor del área de Ario de Rosales, Michoacán, el haber grabado Marco Antonio Solís una canción del maestro Manolo Marroquín. Cuando
sabemos que al Buki le sobra material. Me refiero a la canción, al gran éxito de Por el amor a mi pueblo. Por el amor a mi pueblo no es de la autoría del Buki, pues es Por amor a mi pueblo, autoría del maestro Manolo Marroquín de Ario de Rosales, Michoacán. Un gran talento, un gran compositor que ha compuesto canciones para muchos otros artistas. Otra canción que interpretara el Buki, Marco Antonio Solís, de la autoría del gran maestro Manolo Marroquín, fue Viéndolo bien y Por amor a mi pueblo, grabaciones del Buki, autoría del maestro Manolo Marroquín de Ario de Rosales. Otro éxito de la autoría de nuestro paisano, el maestro Manolo Marroquín, fue en la voz de Vicente Fernández, de esta bonita canción, La Fiesta. ¿Se acuerdan de este cantante por ahí de los 70s? Juanelo. Juanelo de Guerrero, un solista que pegó mucho con una canción, Espejismo. Bueno, Espejismo no es del maestro Marroquín, pero después de Espejismo, Juanelo pegó con una canción que se llamó Lo Dudo, autoría del maestro Manolo Marroquín, gran compositor michoacano. Juanelo, gran intérprete, que le fue muy bien con esta canción del michoacano de título Lo Dudo. Así es, este fue nuestro compositor michoacano número 4 de Ario de Rosales, el maestro Manolo Marroquín. Muy bien. Número 5, sin orden de importancia, es el maestro Abelardo Pulido. Abelardo Pulido, a muchos ese nombre les sonó. Es un gran compositor michoacano para todo el mundo. Es un pilar de la baraja musical mexicana vernácula con su hermano, con el dueto Los Dos Oros. Del maestro Abelardo Pulido Buenrostro, del meritito San Pedro Caro, Michoacán. Fundador con su hermano de Los Dos Oros. Es una chulada Los Dos Oros, es un estilo único, y el maestro Abelardo Pulido fue autor de muchos éxitos de Los Dos Oros. Dejen darles un título de una canción, Entrega Total con Javier Solís. Así se las pongo, Entrega Total con Javier Solís. Un éxito, no solo en México, en todo el mundo. El autor, el compositor de Entrega Total, que hiciera famoso a Javier Solís, es autoría del maestro Abelardo Pulido de San Pedro Caro, Michoacán. Esta canción de Traigo la sangre caliente y saben que voy a pelear, ¿se acuerdan de esa canción que le hizo famosa Vicente Fernández? Del maestro Abelardo Pulido. Esta canción de Carta perdida que cantara Cantinflas en una de sus películas, ¿se acuerdan? Y todos esos éxitos, Un sueño de tantos, con Los Dos Oros, el gran maestro Pulido Buenrostro. Eso es Michoacán. Una diversidad musical para todo el mundo. Vamos a disfrutarla, vamos a fomentarla y sobre todo vamos a consumirla. Ese es nuestro compositor, gran compositor michoacano número 5, donde no incluimos a Juan Gabriel ni al Buki porque nos sobra material. Bendito Dios. Sí, señor, tenemos mucho de qué presumir, a pesar que las circunstancias a veces son adversas, pero echemos para adelante. Y el legado que nos han dejado nuestros antepasados es una riqueza. Es culturalmente muy rico y es envidia de todo el mundo. ¿Por qué no estar orgullosos, verdad? Estos fueron los 5 compositores, grandes compositores michoacanos para todo el mundo, que le dieron fama y gloria a cantantes e intérpretes, artistas mexicanos y muchos más, amigos. Muchas gracias. Esto fue los 5 grandes compositores michoacanos. Que lo hayan disfrutado. Muchas gracias por su preferencia. Recuerde, si les gustó, denle like. Si no se han suscrito, suscríbanse. Muchas gracias. Mi nombre es Tejere López. Gracias.